En esta ocasión vamos a analizar al campeón de la eFootball Championship, las World Finals de eFootball 2024 que es este japonés que está viendo aquí, llamado Maya Geka ¿Y por qué lo vamos a analizar? Porque lo ha hecho de una manera muy peculiar con una defensa de 5, cinco, una 5-2-3 cinco, y no precisamente con el fútbol más bonito, ni fútbol champán pero quiero que veáis cómo ha logrado, con básicamente 2-3 recursos, ya está, alzarse con el triunfo. He seleccionado este partido, la semifinal, porque se ve mejor reflejado que en la final. La final fue contra otro japonés, que juega con un 4-4-2, pero enseguida se pone ultra defensivo. Y... En este partido creo que se ve mejor reflejado la forma de jugar de del que ha sido el campeón. Aquí vais a ver que el rival pues se utiliza la típica 4-3-3 de toda la vida, ¿vale? La va a una formación antigua que sabe que es muy eficaz, pero vais a ver cómo lo va a maniatar por completo el japonés con esa defensa de 5, fijaos. Tres centrales, a los lados dos laterales, qué cuidado esos dos laterales son súper ofensivos. De hecho, a mí no me extrañaría que incluso alguno de los dos le tenga puesto ofensivo. No me extrañaría. Se lo podría preguntar. Luego, no tiene MCDs. Tiene dos centrocampistas: Reinder y Musa. Y arriba, atención. Ahí está la clave: fundamental. Dos torres: Giroud y Rafa Leao. Ahí se basa absolutamente todo su juego. Pero también por detrás de segunda punta, no de media punta. De segunda punta, Okafor, que también es grandecito. Pero sobre todo se basa el juego en esos tres, pero fundamentalmente los dos de arriba, en las dos torres. Y ahora vais a ver por qué. Vamos a darle al play. Pues como os he dicho, el japonés Mayakeka ha ganado, ha sido campeón y ha jugado todos los partidos igual. Con dos, tres recursos. Los dos, tres recursos son su prioridad defensiva, numérica. Vamos a darle para adelante a esto, para el partido. Y pelotazos a los delanteros. ¿Vais a ver cómo nada más empezar? Ya pega un pelotazo arriba. Nada más empezar. Fijaos, qué locura. ¡Pam! <laughs> Primer pelotazo, nada más empezar a Jiruz, ¿eh? Pues eso que habéis visto, eso es el sistema de juego y cómo ha sido campeón de las World Final e Football Championship 2024. El rival, vais a ver cómo que prácticamente ni tira a puerta en todo el partido. Es que ni dispara, no tiene ni ocasiones por la superioridad numérica que tiene en defensa. Porque al final, como veis, está defendiendo con siete tíos: los cinco de atrás, los cinco de defensa y además los dos centrocampistas, Reinders y Musa. Ahora llega aquí, veis, ahí la toca por ahí. O se puede, digamos, combinar en los, en los delanteros. Que una cosa os digo: importante, no tiene ningún cazagoles. Al no tener ningún cazagoles, habéis visto cómo aquí no tan los desmarques. Ya ha podido pasársela ahí en esta ocasión. Un poquito salir gracias a que se ha ido con el centrocapista por arriba. Ya abrí un poquito a recibir Rafa Ni Giroud ni Rafa Leao son cazagoles. ¿vale? No le interesa. Porque al final lo que tú buscas es, que más que los desmarques, el poder tú lanzarle un pase largo para descargar. O sea, no es necesario que tenga caza en esta formación, básicamente. Pero bueno, que básicamente vais a ver que el fútbol se va a, a basar en pegas pelotazo arriba, al dos delantero. Y como digo yo, subidas numérica atrás, pelotazo del portero a la torre a Giroud y a partir de ahí a comenzar a jugar. Si la ganas bien, si no, a defender con los cinco defensa. Ahí está, si podemos, si puede pasarla en bueno en corto no. Rápido siempre va a ser a Ocafor Si Tiene el espacio Si no, pelotazo a los dos de arriba Y en eso se basa su juego Y en los laterales ofensivos que habéis a saber que suben muchísimo Suben muchísimo los dos laterales ¿eh? Tanto Teo Hernández como Florenzi que tiene aquí abajo Aquí va a buscar a Torre al sacar de banda Si la gana bien, si no pues a defender Ahí tiene otra Torre para segunda jugada, Rafaleado. Y en eso se ha basado su juego para salir campeón te puede gustar más o te puede gustar menos. <laughs> Pero la realidad es esta, gente. La realidad es así. De hecho, ahora muchas veces, ¿veis cómo siempre tiene superioridad en defensa? ¿Veis? Pero mira qué locura, gente. ¿eh? Es que esto es el reflejo de cómo ha ganado el mundial este. Recupera con el jugador por aquí y fíjate el pelotazo que mete para arriba. Qué locura. ¡Pumba! Pelotazo en busca de Jeruz. Todo el rato. Todo el rato. Todo el rato. Y aquí su prioridad, para saber cómo va a cortar por aquí en defensa, porque tiene su prioridad de gente. Ahí está, ¿veis? Pelotazo para arriba. Ahí está. Todo el rato igual, gente. Todo el rato igual. Así se es campeón del mundo del Championship 2024. <laughs> de la FUBA, fíjate. Pumba. <laughs> ¿Veis? Ahí se la jugó un poquito, en vez de pegar el pelotazo y la perdido. Porque no está preparada la táctica, la formación y el estilo de juego. Bueno, el estilo no. El, la forma de jugar del chaval a lo que intentaba hacer, hacer ahí. De hecho, vaya a haber algunas ocasiones situaciones donde intenta salir, con la... ¿Veis? por ejemplo aquí, aquí se ha escapado un poquito del pelotazo para arriba y se le han fundido un poquito los plomos al chaval, ¿veis? La ha perdido, ¿veis? Ha intentado combinar y claro, como hemos dicho, no tiene caza le ha un pase largo ahí en profundidad, se le ha notado. Tampoco tiene jugadores especialmente creativos, sino todo lo contrario, tiene jugadores muy físicos, Reinder Musa o Cafor. O sea, no tiene jugadores creativos tipo un Odegar, un Debrin. Para que me entendáis, ¿no? Un Pedri. Son jugadores todos físicos. Veis, lateral ofensivo de esta Florencia. Ahí le tiene que. Mira, está se enfada el japonés. Con el peruano. Eh, se le tiene que parar con un Segadón. ¿Vale? Y aquí vais a ver que le va a marcar. ¡Le va a marcar! Y atención, vais a ver el primer pelotazo de gol. Cuidado, va a sacar aquí con Florenzi. Ahí está, pelotazo para arriba, a la torre y para adentro. Es el reflejo perfecto este gol de cómo ha ganado, cómo ha jugado el japonés y cómo ha sido campeón en este torneo. El ejemplo, perfecto. Vamos a ver otra vez aquí. Para lo que veáis. Que bueno, esto es un saque de. Ahí está. Pelotazo. De una torre a otra. Con jugadores todos físicos, gente. No tiene ninguno creativo. Todos físicos, todos. De hecho, que creo son dos box to box, dos omnipresentes. Los dos centrocampistas que tiene, el Musa y el. Y el Reinders. El otro no está ni oliendo, gente. Fíjate. Amagos estériles. Ya está. No puede hacer nada. Porque siempre tiene superioridad el japonés. Mira, mira, mira. <laughs> mira qué tremendo pelotazo aquí pega. Mira, mira qué locura. ¡Pum! ¡Fuera! <laughs> pues así se es campeón del mundo. En el fútbol. cuando sí? Pelotazo otra vez del centrocampista. Y mira, 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 mira. mira ¿Os dais cuenta, gente? ¿Os dais cuenta? Es que es así. Son dos recursos. Dos, tres recursos. Y así ha ganado. Ya está. Ay, recupera siempre. Súper fácil, súper fácil. Como digo, el rival es que ni tira puerta. Y en una semifinal de un torneo. Aquí veis el pelotazo criminal sin contemplaciones. Me la pela. Pumba. Pelotazo para arriba. Si la gana bien. Porque la va a ganar, porque pues, Giroud es una torre. Ahí nos apoyamos con el lateral y para adentro. Fíjate, gente. ¿Cómo se ha iniciado la jugada? Con un pelotazo a la torre Giroud. De torre a torre. De Giroud-Torre a Rafa Leao. Ya está. Ya está. Sencillo. Como digo, te puede gustar o no te puede gustar. A mí no me gusta jugar así. Pero bueno, como podéis observar, la efectividad que tiene es... Tremenda. Y así ha ganado. Así ha sido campeón. Donde los jugadores rivales. Aquí pues el peruano intenta hacer cambios tácticos, pero no sabe, no sabe ni por dónde le da el aire. No sabe qué hacer. Se le está dando tremendo baño. Táctico, tremendo baño y no sabe qué hacer. ¿Vale? Se mete ahí en táctica. De hecho es que, es que no tira ni a puerta. En todo el partido. Ni a puerta. En una semifinal. Ni a puerta. Con el 4-3-3. Meta, ¿eh? Ni a puerta tira. O está sea, totalmente maniatadísimo. Y luego pues, le obliga a cambiar de táctica. ¿Veis? Ahora, pues creo que ha cambiado una defensa de tres. El rival. Y aquí, pues, lo revienta. Lo revienta. Ah, mira, 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 qué gente. Es que lo tengo que poder repetir, porque es una barbaridad. Es que le da igual, fíjate que pilotazo. Ahí random ton te mete. ¡Mira el pilotazo más random te mete aquí con el centrocampista! ¡Fuera! ¡El fútbol champán! Si llega bien, si no me la pela, me pongo a defender. Ya está. Y eso es eso, gente. Sin más, es que no hay más historia, no hay más películas. O sea, no puede aquí no te encuentras ni regates, o sea, ves que no estás haciendo ningún regate ni nada, ni irte por velocidad porque no tiene caza gol ni tiene jugadores de hueco que te tiran desmarques porque al final es que no, no le no interesa, no le interesa porque entonces no le funciona la forma que quiere jugar. Ahí siempre va a tener superioridad física porque tiene jugadores muy físicos. Y muy de arriba para abajo, de arriba para abajo, de área a área y tal. Lateral, ofensivo, que es los que realmente le ayudan a descargar las bandas, son las de la ofensivos que suben muchísimo. Suben muchísimo. Ahí, veis, siempre maniatadísimo el rival, no sabe qué hacer, súper controladísimo, pelotazo para arriba. Y aquí no marca de milagro, pero ahora va a marcar en la segunda jugada. Pero como veis, no ha marcado de milagro después de otro pase largo, de otro circulazo. Pero todo el rato igual, gente. O sea, todo el torneo, este señorito japonés ha jugado así y ha salido campeón. Tal cual. Y he elegido este partido de la semifinal porque se ve mejor reflejado. Que el de la final, porque digo, la final se mete en ultra defensivo y. Bueno. Aunque se mete exactamente igual, juega exactamente igual, igual. ¿Vale? Vamos a darle para adelante y vamos a ver más situaciones. Pero que es que básicamente todo el rato igual. Su prioridad de defensiva es vean numérica. Y sé que mucho, después de ver este vídeo, vaya a probarlo corriendo. O veáis corriendo a Dream Team al Fútbol a ponerlo a táctica del Mayagueca con las dos torres ahí arriba. ¡Segurísimo! <laughs> a ver, yo espero que. Hostia, que no se ponga todo el mundo a jugar así, tío. Si no... La gente que juegue como quiera, pero hostias. Yo espero tener que encontrarme ahora todo el mundo con defensas de 5, con dos torres peg pegando pelotazos. Esperamos que no, ¿eh? Esperamos que no, ¿eh? Veáis que arriba no puede hacer nada, tío. Además. Eh, el rival también se pone a ver cuando pegas pelotazo pero es que no tiene sentido pegar pelotazo al chaval el rival porque tiene a Gabriel Jesús no tiene sentido mira 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 bueno esto porque era al final de la primera parte vale este no, no lo vamos a tener en cuenta este pelotazo para arriba porque era al final de la primera parte para que acabase la primera parte porque el pelotazo es criminal hastri de rafaleado todos prácticamente todos ahí después de segunda jugada con Giroud mira mira la táctica la estadística no tira ni a puerta al rival pero es que no tira en todo el partido. No tira en todo el partido, ¿eh? Recuerdo, defensa eh, de 5 y contraataque rápido utiliza el Mayageka. Si lo queréis probar vosotros en el juego. Que estoy segurísimo que lo vais a probar corriendo. más de uno. Así que ahí tenéis, por ejemplo, el Halan en los players de Quick No sé si cuando veáis el vídeo todavía estará. El Halan es ambidiestro roto. La verdad es que a que le gustaría tener ese Halan. <laughs> es que están los playeros de con Con 99 de finalización La verdad es que al mayaqueca le encantaría Sería espectacular para el mayaqueca Si lo no tuviese Pero fijaos, aquí veis Aquí intenta hacer salirse un poquito del guión Cuando intenta salirse un poquito del guión se le pagan los plomos al japonés Mira, ya no sabe qué hacer Se le pagan los plomos ¿Veis? Cuando se sale del guión del pelotazo para arriba A las torres se le pagan los plomos al japonés Porque se sale del guión Vamos a seguir viendo por aquí más Situaciones, ahora como sabéis, está súper comodísimo el chaval en defensa. Fijaos, es que súper comodísimo porque siempre tiene seguridad que tiene 7 tíos, gente. Tiene siete tíos. Y por eso tiene dos box to box. En el centro del campo, porque le van a ayudar más en defensa. Veis, aquí como ya no puede pasar, pegar un pelotazo, se le paga los plomos y la pierde. ¿Veis? Ya no sabe qué hacer. O sea, tiene que volver a recuperar el sistema de pelotazo. Que es lo que le ha sido efectivo. Ahí al, a la torre. A Giru siempre. Y buscar la segunda jugada. Y el otro no puede hacer nada. ¿Veis? No puede hacer nada. Recupera el box to box. El otro se equivoca. Pegando pelotazo a Gabriel Jesús no tiene ningún sentido. No sé por qué pega pelotazo a Gabriel Jesús. El rival, pero bueno. Fíjate, otra vez. Pelotazo a Gabriel Jesús sin sentido. Que se lo van a comer físicamente. Y aquí van a recuperarlo enseguida. Ya está. Que siempre o te ayuda el lateral o te ayudan los dos centrocampistas. Únele ya a los tres centrales que tiene y al otro lateral por la otra, por la otra parte. Y eso que él se ha puesto con defensa de tres, el otro, para intentar atacar más. Pero es que no puede. Es que no puede. Es que se lo está comiendo, se lo come vivo tácticamente. Se lo come vivo. Yo digo que es que ni tira puerta en una semifinal ¿eh? de un torneo de estos. ¿eh? Fíjate qué fácil, qué comodísimo está, tío. No he visto a una persona más cómoda en un torneo tácticamente. Fijaos, pelotazo, eh, aquí, ah, ahí está Pase largo, porque ha bajado porque qué rafaleado está ahí? Porque no es cazagole, mira pedimos dónde está rafaleado? ¡Pam! Un cazagole no estaría ahí Siempre es combinación, Giroud, rafaleado Giroud, rafaleado 99% de las veces por alto Y 1% de vez en cuando por bajo Como en esta ocasión, que habéis visto Aquí se apoya en el box to box El lateral, que ahí puede centrar Ahora se va a meter por aquí por la banda y vas a ser corner ¿Vale? Esto es rarísimo. Vale. O sea, rarísimo en su estilo de juego. Porque no, juega, no No es como veis, no son los recursos que él suele tener. Pero así ha sacado este corner. Ahora en el corner creo que pega un pelotazo. Y al segundo paro, <laughs> para sorpresa de nadie, vamos a darle para adelante. Y quitamos esto por aquí, esta gente de aquí. Ahí está. Ahora pega un pelotazo para aquí, para el segundo par No sé por qué. Ahí vais a ver. Bueno, sí, buscando por aquí abajo. Ahí está. Uh, bueno, aquí no sé por qué es que no sé por qué pega este pelotazo aquí abajo. Igual que se, se le fue la barra. Pues aquí la recuperará, me imagino. Fíjate. Fíjate qué fácil, gente. Fíjate qué sencillo y qué tranquilidad y qué comodidad. Mira cómo ha generado esta jugada. Con un pase largo. Pum. Cabezazo a la torrecita. ¡Pam! Como veis siempre, Rafa, Leado, Giruz, y, y a raíz de ahí es como se genera la jugada. Y ahí ha tenido ocasión de gol. El otro sigue dando pelotazos a Enquetia, a, a, a los cazagoles sin sentido. El otro chaval. También porque no puede salir. No puede. Está maniatadísimo. No tiene salida de balón. ¿Veis? Estos pelotazos son pelotazos que no tienen sentido. Para los jugadores que tiene colocados en el campo. Está dando pelotazos a, a cazagoles bajos. A Giroud, o por arriba o por abajo. Incluso, fíjate, la automatización. La automatización que tiene en su forma de jugar, que le ha tirado un centro chuguece que está en fuera de juego. Lo automatizado que tiene el pegar el pelotazo, el circulazo, que le ha tirado un centro chuguece a la cabeza, ¿eh? ¿Veis? Siempre a Giroud. Ahí, abre el lateral. Y eso que el chaval ahora ya está en defensivo, ¿eh? El, el japonés y para adentro. Ya está en defensivo, colocado. Está en defensivo desde hace un buen rato. Da igual. Lo sigue destrozando. Le sigue pillando. Porque tácticamente está súper comodísimo, Mira cómo está este. No sabía dónde, ni dónde meterse. Mira cómo está. No sabía dónde esconderse. Mira cómo está. <laughs> Flipa, eh. Flipa, eh. Pues jugando así ha sido campeón. Todos los partidos los ha jugado así. Estoy seguro que me voy a encontrar mucha gente jugando con la táctica esta del, del Maya pegando pegando pelotazos. Segurísimo. Pero claro, vamos a ver. No te vayas a pensar que por ponerte la táctica así vas a jugar y vas a ganar como el mayagueca. Evidentemente, aparte de jugar así, el chaval sabe defender muy bien. Y tiene unos conceptos buenísimos de defensa y de leer el partido. Obviamente. No te vayas a pensar que esto es tan fácil como... <laughs> te, te copio la táctica, los mismos jugadores y voy a jugar igual. Sí, espérate sentado. Espérate sentado. Y tómate una cervecita, ¿vale? Y continuamos mirando. Pelotazo para arriba sin contemplaciones. Y le, le dices exactamente igual la vida. <laughs> y el otro Que sigue pegando pelotazos a, a los Enquetias Sin sentido Eso es lo que, lo, que no, no entiendo Pero bueno Ahí está El otro yo creo que ya quiere Que se acabe el partido Minuto 82 4 a 0 Yo lo que quiere Que se acabe el partido Y veis Ahora como tiene Ha sacado un jugador Que ya no es el Ocafor Pues cuando le intenta hacer Va a ser Largo B a Chuguece o, o, o a Rafalea Porque es que ha sacado A Chuguece por ahí, ¿no? Sí, lo tiene por allí lo tiene por allí. Pero veis cómo siempre busca un circulito o a Rafalea, o a Giroud. O sea, o sea, con un pase largo o con un circulito un poquito más cortito, pero siempre. Mira, casi marca con Giroud. Siempre, siempre te tira un circulito el japonés. Ahí. A tres cuartos. El circulito siempre te lo tira. Buscando a Rafalea, o buscando a Giroud. Yo creo que habrá partido donde el japonés le use más el círculo que la X. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Aquí va a recuperar muy fácil. Porque el otro sigue pegándole pases largos al, a, a, a los cazagoles pequeños. Porque también está deseando ya que se acabe el partido después del baño que le está metiendo. Bien eso así. Ahí está. Y ahí tienes a Chubes que lo ha sacado. Y aquí, aquí se hace un paradón. Pero porque ya ha estado ahí el, el quinto gol. Pero el otro ya está pegando pelotazos porque quiere sacar ya el partido. O sea, no es por otra cosa, ¿eh? Ahí recupera por superioridad. Acá hay un poquito travesadita. Ahí está. Y ya el partido pues no tiene ningún sentido. Esto ya se acaba. Ya hay... Y ya hay... Esa es la final, gente. Yo creo que esto acaba así, ¿no? 4 a 0, ¿no? Sí, esto ya no tiene ningún sentido. ¿Veis? Eh... Pelotazo. Todo el igual, gente. Pues así ha sido campeón el japonés Mayakeka. Y ahora seguramente vayáis mucho a. corriendo a probar esta táctica. Bueno, pues si os gusta, pues jugas con ella. Obviamente. Eh, quiero leeros en los comentarios. Porque efectivamente, con tres recursos básicos, y obviamente tener las nociones y las bases de saber defender y tal, se puede ganar o ha ganado eh, el campeonato. Sin regate, sin nada. Con pelotazo a las dos torres, centrocampista físico, laterales ofensivos, defensa de cinco, contraataque rápido. Pues nada, gente, os leo en los comentarios. ¡Hasta la próxima!